Buenos días tengan todos. Hoy es, creo que es miércoles. Sí, hoy es miércoles. Ya se está acabando julio. Eso es increíble. Cómo se va el tiempo de rápido. Entonces hoy, ustedes saben que estoy haciendo un proyecto de lo más bonito. Que si no lo has visto, sígueme. Lo estoy haciendo en vivo con ustedes en el canal. Tengo ya la primera parte, está en este canal, en Madeline Pérez Noa. Y la segunda parte está en el canal Pinta con Noa. Y voy a seguir. Miren el proyecto, qué bonito. Miren cómo está quedando ya. Usted me ha ayudado muchísimo en colocar todo, ¿eh? Ahora voy a empapelar toda esta parte de aquí para ir adelantando, para después hacerles otro en vivo. Voy a ir adelantando un poquito este trabajo de papel maché. Y también quiero hoy mostrarle, aquí estoy haciendo los bocetos de los sombreros, porque me compré muchísimos sombreros, no tanto, unos cuantos para hacer una prueba. Y entonces ayer estuve viendo en YouTube muchísimos tutoriales de cómo pintar este tipo de sombrero que es en colores, porque yo a la verdad nunca había pintado sombreros. El primer sombrero que pinté se los hice en el en vivo de Pinta con Noa, ahí lo puedes ir a ver que quedó lo más bonito y ya se vendió. Entonces Leo me compró mucho más sombreros, ¿ves? Y ahora voy a diseñar, voy a hacer los bocetos de qué voy a hacer aquí. Estoy investigando un poquito ideas de Pinterest y todo eso para ver qué se me ocurre, porque ustedes saben que yo tengo que pintar gallos, ¿no? En todas las cosas que yo hago, tiene que aparecer el gallo, porque yo donde voy a ir a vender es allá en Ybor City. Entonces ya aquí en la mesa tengo todo preparado para empezar. Voy a hacer estos, creo, estos que tienen conchitas, miren qué bonito. Esto que tiene aquí las conchitas, voy a hacerle el mar. Creo que voy a hacerle eso, voy a hacer los bocetos de los sombreros y voy a darle la base de pintura, porque a estos hay que darle base para que sequen para el en vivo del viernes, que el viernes voy a estarle enseñándote cómo pintar estos sombreros en vivo, en un live. Entonces vamos a empezar ahora, vamos a ver si busco, si me queda alguna hojita en este blog para hacer bocetos. Me encanta hacer los bocetos, tener las ideas ya, ir al seguro, ¿ves? De todo lo que voy a hacer. Deja ver si me queda alguna hojita para hacer bocetos. Yo creo que ya no me quedan hojas. Hacer bocetos aquí, me parece. Que voy a tener que buscar otro. Otro blog. Creo que voy a tener que buscar otro blog. Para hacer bocetos. Oh, mira aquí. Ya tengo una hojita por acá. Mira, sí, sí tengo. Tengo hojitas. Miren, qué bien. Guau. Wow. Tengo unas cuantas hojitas.
Esta es muy buena pintura que Leo compró para pintar aquí la casa en Home Depot. Y es la que estoy usando para darle la base a los sombreros. Porque no encuentro la pintura lápiz. Voy a tomar otro poquito más acá para darle la base a los sombreros. Qué buena está la pintura esta. Pero buena, muy buena para dar base. ¿Sabe? En Cuba a veces no teníamos con qué dar la base. Y dábamos la base a los cuadros con pintura de casa. Así, como te lo cuento. Así mismo era. Siempre voy a estar trabajando con todos estos tonos de colores que ustedes saben que a mí me gustan y que es lo que hace que se vendan mis cuadros. Miren qué bonito este verde azul que tengo aquí. Para poder empezar, voy a dar aquí unos tonos así. Voy a empezar con el amarillo fosforescente, como hago en los cuadros. Voy a hacerlo como hago en los cuadros. Plantear el gallo aquí. Bueno, ustedes saben que para mí pintar gallo es bien fácil, pero bueno, no es lo mismo pintar sobre este soporte, que es un sombrero, que pintar sobre un cuadro. Nunca va a ser igual. Entonces vamos a ver qué tal me queda. Aquí ya le estoy poniendo estos tonos de colores acá, bien bonito, para ahora poner en los azules. Vamos a ver con qué pincel le pongo los tonos azules al gallito. Vamos a ver si este pincel cabe aquí. Deja ver. Aquí hago una mancha general y entonces después especifico. Ahí. Así. Vamos a ver. Qué bonito. Entonces, por acá le voy a poner las flores como siempre. Vamos a ver qué flor le voy a poner por acá a mi gallito. Ah, por acá a mí me gusta hacerle los girasoles. Ustedes saben que a mí me encantan los girasoles. Vamos a ver cómo planteo aquí los girasoles. Ahí. Entonces acá, deja ver cómo hago. Yo voy diseñando así a la marcha, lo que se me vaya ocurriendo, voy diseñando. Me encantaron. Ahora aquí se las estoy planteando otra vez. Vamos a ver. Entonces después le voy a poner lo que es el, voy a hacerle el sol aquí. Voy a ponerle aquí el sol. Eso me encantó. Como hice ese trabajo, me encantó. Ese otro sombrero. Aquí. Y ahora voy a ponerle acá este tono de color aquí al gallito. Que me encanta. Vamos a ponerle este tono de color aquí. Ya más o menos voy cogiéndole la vuelta a esto. Esto es poquito a poco. Porque como nunca lo he hecho, esto es un trabajo que sí, que nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho.
llevárnoslo a secar para ver qué más le podemos hacer. Está lindo, está quedando lindo. Déjame ver si me lo pongo aquí, a ver cómo va, cómo se ve. Miren cómo se va viendo el sombrerito. A mí me encanta. Vamos a ver, porque acá, ve acá, como es el frente así, yo creo que le falta trabajo. Ay, acá le falta trabajo. Vamos a ver qué le pongo por acá, porque noto que le falta trabajo aquí, ¿ves? En esta área de aquí. Pero ahora vamos a llevarlo a secar para poderlo seguir pintando y manchar lo otro. Qué lindo está quedando ese gallo. Miren eso. Qué bonito está quedando. Wow. Me encanta. Pero me encanta. Ya este lo voy a empezar a delinear. Con el pomito como hicimos en el en vivo del canal de Pinta con Noah. Tengan todos, ya hoy es, ¿cómo estamos hoy? Bueno, hoy es lunes 22 de julio. Ya desde los clips pasados que le grabé, que han visto, han pasado unas cuantas semanas, nos hemos visto en vivo y te quería mostrar y te quería enseñar la grandeza de Dios. Dios sabe que yo tenía que ir a Cuba y ha preparado todo el camino, todo lo que yo necesito para el viaje. Y aquí estoy sacando un encargo de 20 cuadros que van para Miami, de mujeres afrocubanas. Miren qué bonito. Miren qué bonito están quedando los cuadros. Después se los enseño todos, ¿eh? Voy a enseñarles nada más ahora estos tres y me vas a ver cómo es que lo hago. Hicimos un en vivo también de cómo hacer estas mujeres. Después, esta misma semana, a lo mejor quizás le haga un en vivo. No creo, porque ya el señor viene el miércoles a buscar los cuadros, este mismo miércoles. Ya tengo 8 cuadros terminados y estos empezados. Ya voy a... Hoy tengo que pintar 6 porque tengo el atraso de 2. Pues en los paquetes que compré venían 2 canvas rotos. Entonces tengo un atraso. Porque tenía que pintar 5 cuadros diarios. Entonces miren cómo quedó. Aún todavía la cliente no ha venido a buscarlo. Pero miren qué linda quedó. Miren qué bella quedó esta pieza. A mí me encanta esta pieza.
Entonces, vamos a hoy es esto lo que voy a hacer para, y quizás dibuje, te voy a enseñar los acrílicos que me compré. Miren, aquí están todos los acrílicos que me compré nuevos ayer en Walmart. En Walmart me los compré, fui a Walmart. Y los Canva también los compré en Walmart y fui a Blick y me compré, miren. Me compré este rojo en Blick porque me hace falta. Y me compré este siena en Blick que me hace falta, miren. Ayer había rebaja en Blick. Los cogí creo que en $6 porque Michael a veces me queda muy lejos. Y por eso prefiero, cuando son algunos acrílicos así específicos de calidad, voy a Blick porque me queda más cerquita. Y entonces mira como compré acrílicos. ¡Wow! Miren esto. ¡Ay! Las pilas también. Estas pilas, qué bueno. Aquí compré una pila de acrílico, pero una pila. Ahora vamos a empezar, te lo voy a enseñar más cerquita. Miren cuántos acrílicos compré. Compré también algunos. Te los voy a enseñar. Estos son de 50 kilos, pero... Estos son de 50 kilos, pero se ven muy buenos. Este compré de 50 kilos. ¿Y cuál fue el otro? A ver. Este, múltiple. No, este tampoco. Ah, este. El que tú ves ahí de la manzanita. Este de la manzanita. Estos son de 50 centavos. Vamos a probarlos a ver si están buenos. Miren, ya tengo una pila de acrílico para empezar. Lo voy a pintar. Vamos a guardarlos aquí para empezar ya a pintar hoy. Vamos a guardarlos todos. Aquí. Todos yo los pongo aquí. La esposa aquí en mi maletica. Vamos a empezar ya a manchar estos cuadros. Espero terminar estos temprano para empezar los otros signos. Vamos a ver. Ya no caben más. Ya se volvió a llenar mi maletita de acrílico. Qué contenta, como me gusta ver que la maletica esté llena de acrílico. Una pila de cuadros que voy a manchar ahora con el rojo, ¿ves? Pero ustedes saben que tengo que diluir bien la pintura. Vamos a diluirla bien aquí. Así. Y vamos a empezar ya a pintar. El pincel, vamos a ir aclarando ese rostro así. Entonces después le damos las luces. Esta parte me encanta, lo disfruto muchísimo. Después entonces le damos las luces, ¿ves? Estoy aquí pintando los detalles que van de otro color, ¿ves? Así, miren qué bonito. La taza de café, esta es la taza de café. Y la pongo en este color para que se destaque, ¿ves?
para que se vea bien bonito. Déjeme buscar un pincel más finito para los otros detalles de la taza. Y aquí tengo el pincel ya. Para las asas, aquí. Ay, miren qué bonito. Vamos a dar un poquito de este tono de color aquí a los ojos. Vamos aquí, ¿ves?, a ponérselo. Y aquí también. Ahí. Voy a llevarlas ahora a secar porque están demasiado mojadas. No puedo seguir trabajando. Esto sí que me demora. Me demora un poquito. Entonces voy a llevarlas a secar. Y en lo que ellas se secan, voy a tomar yogur. Voy a merendar y voy a dibujar las otras mulatas, las otras 5 mulatas que me faltan. En sí me faltan 12. Estas tengo que hacer 6 hoy y 6 mañana. Vamos a ver cómo yo me las arreglo. Miren qué bueno está. Ahora lo voy a abrir, el paquete y voy a ponerme a dibujar las otras que me faltan. Tienen punticos blancos. Esto es sumamente importante. Entonces yo voy a hacer esos punticos blancos con este pomo de pintura, que los voy a hacer mucho más rápido. Esto es de pintura textil, ¿ves? Pero tiene una punta buena. Miren qué buena está la punta. Entonces ahora voy a empezar a hacer los punticos de todos los trajes y después ya termino los rostros y eso. Estas son bien rapiditas, pero rapiditas de hacer. Entonces para eso yo tengo que ponerme así, ¿ves? E ir haciéndolo de esta manera así. En la mesa es mucho más fácil de hacer, pero como no estoy pintando en la mesa, pues tengo que hacerle esto al canvas para que el pomo esté vertical, de manera vertical. Y poder hacer bien los punticos. Miren qué bonito se va viendo eso así ya con los punticos. Ustedes van a ver. Qué bonito se ve con los punticos. Bien típica cubana, ¿eh? La mamá Iné cubana. Ay, mamá Iné. Ay, mamá Iné. Ay,
descuento que ya esta es la última que tengo que terminar ahora. Ya tengo, con esta ya cumplo los 20 cuadros. Ahorita se los enseño todo, ¿eh? Voy ahora a terminarla ya, que me falta nada más que filetear. Ay, qué rico, ya terminé el encargo. El boniato no da la gaña. No, es la calabaza. Y el canal de Madeline Pérez no va a quedar. Suscriptores, coño. Bueno, Y entonces, ¿qué ustedes van a pedir a los suscriptores? Suscríbete al canal.